Señor, vamos a estar de pie en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Es bueno llegar a la casa del Señor. Uno viene de camino deseoso de llegar. Y una vez uno llega, uno está deseoso de comenzar. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Levanta tu mano al cielo, Padre, gracias. Gracias por esta hermosa mañana. Thank you for this beautiful morning, donde podemos estar en tu casa. Where we can be in your house, reunidos delante de ti, Señor. Gathered before you. Como tu pueblo, tu iglesia. We are your people, your church, a darte a ti gloria y honra. Who came here to give you glory and honor. Señor, a recibir tu palabra. Receive your word. Señor, de la gratitud de nuestro corazón. From the gratitude of our hearts. Señor, te adoramos. Lord, we worship you. Y te damos gracias. And we give you por tu misericordia. For your mercy. Por el perdón de nuestros for pecados. The forgiveness of our por sins. Esta salvación tan grande. For this great salvation. Señor, por la vida de la iglesia. For the life of the church. Por la comunión con el Espíritu. For the communion with the Holy Spirit. Señor, porque tú nos has dado la fe. Thank you because you have given us faith, para poder creer a ti. To believe in you, y confiar en ti. And trust you. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesus, hallelujah. Yo te suplico, Señor. I ask you, Father, junto con mis hermanos. That along with my que brethren, tú te glorifiques. That you glorify yourself, y que tú recibas este culto. That you receive this service, como una ofrenda que a ti te agrada. It's a pleasant fragrance. Señor, pero necesitamos que tu gracia. We need that your grace cubra todo pecado. Cover all things. Señor, tú de convicción del mismo. That you get conviction of such. Señor, y tú trates con nuestros corazones. And that you deal with our hearts. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth, te damos a ti toda gloria y toda honra, glory and honor, porque tú eres fiel y justo. Because you're faithful and righteous. Tú eres nuestro Dios, you are our King, y a ti te damos la gloria. We give you all the alabado glory, sea tu nombre, praised be the name of the porque Lord, tú eres nuestro Dios, because you are our King, y en ti confiamos. And we trust you. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos la gloria. We give you all glory. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. 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 Dale gloria a tu Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dale gloria a tu Dios. Glory to the Lord, hallelujah. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos aleluya a cantar con alegría. Aleluya. Así mismo de pie. Si pueden buscar un momentito en la palabra. En Isaías 40, del 30 al 31. The word in Isaiah 40, verses 30 through 31. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Even the youth shall faint and be weary. And the young... Estoy aquí, Señor. Alábale que él vive, aleluya. And the young men shall utterly fall, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. ¿Cuánto lo creen? Sabes que Él vive, aleluya. Él reina y Él viene ya, aleluya. Gloria al que vive, gloria al que reina, aleluya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Viene ya, mi amado.
las gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Aleluya, aleluya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto volveré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Gloria a Jesús, Él viene. Amén, aleluya, amén, aleluya. Te esperamos, Señor, Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Padre, porque tú vienes por tu pueblo, aleluya. Y vamos a volver cantando ante el Señor, aleluya. Gloria al que vive por siempre, aleluya. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo, volveremos con gozo, volveremos gritando. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Gloria a Jesús, Él viene, aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Poderoso, aleluya, aleluya, aleluya. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo eres, papá. Aleluya. Viene, Él viene. Amén, aleluya. Y qué bueno que tenemos un Dios que, aún en los tiempos difíciles de angustia, aún en los tiempos de dudas y de temor, podemos creer en Él, y Él es nuestro fundamento, aleluya. Él es nuestra base sólida, aleluya, aleluya. En un mundo que está corrupto, que está quebrantado, en un mundo donde abunda el dolor, solo hay una salvación en Cristo Jesús, aleluya, bendito Dios. En el tiempo de angustia, donde hay dudas y temor, solo hay un gran fundamento, creemos, creemos. En este mundo quebrantado, donde abunda el dolor, solo hay una salvación. Creemos, creemos.
escuchar. Que nuestra fe sea más que cantos, que sea más que una emoción, y en el tiempo de la prueba creemos en Dios el Padre, creemos en Cristo Jesús, que nos dio la vida eterna con su Santo Espíritu, creemos en su sacrificio, que la muerte Él venció, creemos que Él está vivo y Él viene otra vez. We believe in the resurrection.
He's coming back again. We believe in the resurrection. We believe that he conquered death. Aleluya. Creemos que él conquistó la muerte. Aleluya. Él se levantó el tercer día. El enemigo creyó que lo tenía vencido. Aleluya. Pero le dijo, surprise, here I am, the eternal and living God, el que no puede ser vencido por nadie. Aleluya. El poderoso de Israel. Aleluya. El alfa, la omega, el principio y el fin. Yo creo, creemos que él es el rey. Aleluya. Creemos que él es perfecto e inigualable. Aleluya. Él es grande. Aleluya. Sigue adorándole. Sigue adorándole, que Él es santo. Él es digno de toda alabanza. Aleluya. 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 Gloria al que vive. Gloria al que reina. Aleluya. Santo Sarabacatarabash. Tu inigualable Dios, amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Hoy perfumamos tu trono.
recibe tu alabanza. Santo, recibe tu alabanza. You are perfect and matchless God. Aleluya, aleluya, aleluya. We praise you, aleluya. Oh, perfect and matchless God, unexplainable love, incomparable King, amazing Lord, you are crowned, enthroned in victory, clothed in your glory, forever through the ages, your kingdom will prevail. Worthy of glory, worthy of glory, worthy of all the worship. Forever through the ages, your kingdom will prevail. Worthy of glory, worthy of glory, worthy of all the worship. You are King, you are King. Tu trono,
tu trono, recibe tu alabanza. Alabanza, Señor, aleluya. Poderoso, poderoso, Señor, aleluya. Gracias, mi Cristo, aleluya. Aleluya, tú eres Rey. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Damos aleluya. Gloria al Señor. La gloria. We give you the glory, para perfumar Lord. El trono de Dios hay que alabarlo. No hay otra manera. There's no other way. Solo alabándolo es que se perfuma el trono. Only by praising him you can put this aroma around. Yo te invito his a que I invite you. Alabes a Dios en tus propias palabras. To praise the Lord in your own words. Dale aleluya. Gracias a Dios. Give thanks to the Lord. Aleluya. Saca tu mejor alabanza en este día. Get out of you the best praise that you have for him. Aleluya. Con el corazón agradecido. With a grateful heart. Aleluya. Perfuma el trono del Señor. And perfume the throne of the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. Damos adoración de nuestro corazón. Recibe la gratitud. Recibe la gloria, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Tú eres el Rey. Hoy perfumamos aquí. Tu trono, díselo. Y hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. With repentance, with humility in the heart, con humillación, con arrepentimiento. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe tu alabanza. Tú eres Rey, dile. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Acknowledge your sovereignty, God. You are King. Tu señorío, tu soberanía en el corazón, Dios. En tu iglesia. You are King, say it. You are King. You are King. You are King. You're the King of life, the King of the universe. You are the King. The only King. The Almighty you One. Are King. The Eternal. Our Father. You are King. Have mercy on us, King. You are King. My heart. Yes, Lord. You are the King. Reign forever. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Del corazón. Tú eres Rey. De toda la creación. Díselo, díselo. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tu trono, díselo, díselo. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos. Díselo a tu Dios con el corazón. Say it with your heart.
hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, tú eres rey. Tú eres rey, you are king, say it one more time. You are king, you are king, you are king. Thank you, Lord. Thank you, Almighty One. Gracias, mi Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse. You may be seated. Jesus Christ. Aleluya. Amen. Le damos toda la gloria al Señor. We give God all glory and honor. Saludamos a todos los que nos visitan en este día. We want to greet all those that visit us for the first time. ¿Quién nos visita por primera vez? Aquí tengo la información. Here I have the info of our visitors. Nos visita nosotros today. Today is with us Hansel y Lucy. Hansel y Lucy, Dios te bendiga. Amén. Hansel and Lucy. Viven en Fort Benning. Están en Fort Benning. Spanish or English? Spanish, bienvenido. Dios te bendiga. In English, welcome. Gloria al Señor. Amén. Nos gozamos, nos alegramos. ¿Quién los invitó? No me pusieron aquí. Ah, resto, un aplauso a los restos que lo invitaron. Aquí se aplaude también al que invita. Eso es así. Gloria al Señor. Es tradición aquí en la iglesia. Casa del Alfarero, we have a tradition that not also we welcome the visitors, also those that greet them and invite them. Amén. Gloria al nombre del Señor, así que esperamos que no sea la primera y última. O sea, que sea la primera, pero no sea la última. Amén. Vez. A gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. God is good, God is good. Bien, vamos a estar preparados para dar nuestra ofrenda al Señor. Mire, we're going to get ready to give our offerings to the Lord. Mira lo que la Biblia habla en cuanto a ofrenda. Listen to what the Bible says about offerings. Es un acto de adoración. It's an act of worship. Significa que el corazón tiene que estar envuelto, which means that the heart needs to be in the right place. Lo primero que tiene que tener el corazón del que da, the first thing that the heart of the giver must have is joy. Es gozo. It's being cheerful. Estar alegre. Amen. Y también se requiere que sea voluntario. And also required to be volunteer. Algo que sale con una disposición del corazón. Something that it comes out from the disposition of the heart. Y tiene que tener también gratitud. And also must have gratitude. Without gratitude, it's hard to give the Lord in a way that he pleases. Es difícil dar a Dios de una manera que él se agrada sin gratitud. Porque estamos agradecidos de todo lo que él nos ha dado. Because we must be grateful of all the things we have received from him. Así que teniendo esto en mente, vamos a orar. So, that being said, let's pray. Father, we thank you. Te adoramos, te damos gracias, Señor. For this moment in which we can give. Por este momento en que podemos dar. Con un corazón alegre. Con un corazón, with a grateful heart, cheerful. Dispuesto. Willing. Dispuesto y con gozo. And with joy. Te suplicamos que reciba las ofrendas. We ask you that you receive these offerings. Con la actitud del corazón. With the attitude of the heart. Y tu promesa sean cumplidas. And may your promises be fulfilled. En tu sí y en tu amén. In your yes and amen. Para todo aquel que da. For all those who give. Señor, gracias por sostener este ministerio. Lord, thank you for sustaining this ministry. Y gracias por sostener cada familia. And for sustaining y every cada family, hermano y hermana. And brother and sister. Que ha dado y da en este lugar. Given in this place. Aún los que dan a la distancia. Even those who give from far away. Tú tienes gente que aquí no están presentemente.
You have people that are not here present. Señor, y tú las has puesto en su corazón dar. But you have put in their hearts to give. Bendíceles de una manera especial. In a special way. Y en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a dar con alegría. Gloria a Dios. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Cristo viene ya, ven. Se puede sentar, gloria al Señor. You may be seated at this moment. Y queremos dar una parte especial. We're going to have a special part now. De nuestro hermano César. César is going to have a special part. Y César tiene unas palabras de testimonio. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. You got your mic. Pasa por aquí, César. Yo creo que es la primera vez que César va a hablar en público así. I think it's the first time that Caesar is going to speak in public. César es tímido. Caesar is a little shy. Pero ¿cuántos saben que el Señor la timidez se va? But how many know that with God the shyness goes away? César tuvo una caída de más de 20 pies de altura en su trabajo. Caesar at work he fell for more than 20 feet. Y César quiere dar un testimonio de lo que ocurrió en ese momento. And he wants to give a testimony of what happened in that moment. Yo le pedí a César que diera el testimonio. And I asked Caesar to give the testimony. Y lo vamos a ayudar porque es la primera vez que él habla en público. And we're going to help him because it's the first time he speaks in public. Contrario a José, que José habla en público. And he brought José, he speaks in public. César no es así. But Caesar's not like that. Gloria al Señor. Así que César. So Caesar. Amén. Amen. Yo estaba trabajando en el segundo piso. I was working from a two-story building. Y bueno, mis trabajadores and my workers, ellos estaban trabajando aquí y yo estaba del otro lado. They were working in one area, but I was on the other side. Y yo le decía a mi ayudante que yo no quería ir allá porque yo sentía en el corazón que and I was telling my helper I don't want to go over there because I felt in my heart that it's not right. And I was thinking about it and I didn't want to go to where they were. Pero después fui y les estuve ayudando. But I ended up going and I was helping them. Y llegó un momento donde yo estaba jalando un elviel, no sé si lo conocen, es una madera ancha, ¿no? I was carrying some wood, some very heavy wood. De largo tenía 36 pies. It was 36 feet long. Y lo estábamos subiendo y cuando yo lo agarré, when I grabbed it, yo me resbalé. I slipped. Y fue, me resbalé y estaba, hasta arriba. Y fue cuando yo caí, me fui de cabeza hacia abajo. And I went down, when I slipped, I went down head first. Y estaba atravesado un 2x4 así. And it was a 2x4
Y fue donde yo me golpeé y me dio. It was a 2x4 and I hit it and I flipped again. Y cuando yo caí en el concreto, and when I fell on the concrete, le digo a mi esposa que yo sentí que me agarraron de aquí de los. I told my wife that when I hit the concrete, it felt like somebody was hugging me. Del brazo. From my arm. Porque yo caí acostado. Because I fell down flat. Pero yo no me golpeé aquí. I fell down flat, but on my side, but I didn't feel it really. Cuando yo caí, sentí que alguien me abrazó. And when I fell down, when I felt somebody hug me. Y el golpe lo tengo aquí arriba, no aquí abajo. And the injury is up here, not down here, which is funny to me. El único golpe que tengo de este lado es este, pero no es nada. The only injury I have on this side is just a little bruise on my arm, but that's nothing. Y bueno, cuando yo estaba en el suelo, yo intenté pararme, pero no. When I was on the ground, I tried to stand up, but I couldn't. Solo me arrastré en el piso y. I just started crawling on the floor. Y bueno, me levantaron, mis muchachos me levantaron y. My workers helped me up. De hecho, yo fui solo en el hospital con mi niño. And then I ended up going to the hospital by myself with my son. Y bueno, yo tuve que manejar y veníamos recio porque yo no aguantaba el dolor. And I was, you know, had to drive, and I was in so much pain when I was driving. Y le digo a mi niño que estaba un policía, yo venía más de 100. And I was with my kid, and then there was a cop, and I was going more than 100 miles per hour. Estaba un policía ahí parado y ni siquiera nos vio. And the cop was there, and he didn't even see us, thank God. So I was rushing to the hospital. Y cuando yo llegué en el hospital, pues yo no dejé de orar. Desde que llegué, yo estuve orando porque yo tenía miedo. When I arrived to the hospital, I never ceased praying. I was praying and praying because I was scared. Yo le pedí mucho al Señor que. And I asked the Lord. Que no me hicieran una cirugía porque. To please not let them do a surgery. Y yo le dije que si él me ayudara. And I told him if he helped me, yo lo iba a testificar. I was going to testify. Y pues, mírenme ahora, aquí estoy. Well, look at me now, I'm here. No me hicieron cirugía ni nada. No surgery. Y le digo a mi esposa que yo siempre he tenido miedo a hablar en público. I always told my wife that no siento nada. Scared to talk in public, but now I don't feel scared anymore. Dios es bueno. God is good. That's it. Vamos a orar por César. We're going to pray for Caesar. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Este hombre es tuyo. This man belongs to you. Acabamos de ir, lo acabamos de escuchar un testimonio. We just heard his testimony. De cómo tú preservas a los tuyos. On how you preserve your children. Te suplicamos, Señor. And we ask you, Lord. Que tú le sanes. You can heal him. Él testifica que he testified that tus ángeles estuvieron ahí. Your angels were with him. Tu voluntad era your will was que César estuviera hoy aquí. That Caesar will be here today. Señor, hay personas que resbalan en sus bañeras y mueren. There's people that slip in their bathtubs and they die. César cayó de más de 20 pies. And Caesar fell more than 20 feet up in the air. Y hoy está aquí. And he's here today. Diciendo que tú eres bueno. Saying that you are good. Solo tú haces eso. Only you do that. Solo tu espíritu hace only eso. Your spirit can do that. Solo tú lo puedes hacer. Only you can do this. Tuya es la gloria.
It's, all the glory is y pronto yours. Estará sin muletas. And soon he will be without crutches. De la manera que lo cuidaste. In the way that you kept him. Y oíste su oración. And you heard his prayer. De que no le hicieran cirugía. So there can no be no surgery. Esa fractura cierra ahora. That fracture can be healed right now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que el rayo X revele. That the X-ray reveals. Tu milagro. Your miracle. Tu poder. Your power. Sellando. Sealing. Esa cadera. That hip. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por tu mérito, Señor. In your means, Father. Te damos la gloria. We give you the glory. Amén. Amen. Te bendiga, César. God bless you, Caesar. Y se fue la timidez. And no more shyness. ¿Verdad que sí? Right? Se fue ya. It's gone. Así que vamos a hablar más a menudo. So we're going to speak more often, right? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Gloria a Dios. Glory to God. Dios todavía God is still hace milagros. Is doing miracles. Yo lo creo. And I believe it. No solo por lo que César ha testificado. Not only by what Caesar has just testified. Sino porque en nuestras vidas todos somos testigos de eso. Because in our lives we are all witnesses of miracles. Los niños pueden ir saliendo en esta hora. And the children can start exiting. To the children church. Mientras saludamos a todos los que están por las redes sociales sintonizados. While those are tuned in, we say greetings to those tuning in through social media. A todos les saludamos en el nombre del Señor. We say hello to you in the name of Jesus. Los que están viendo en el live. Those watching us through live. Y los que verán en el YouTube. And those that will later on see it through YouTube. El canal de la iglesia. Through the channel of the church. Si gentilmente desea, puede suscribirse al canal. If you would like to subscribe to the channel, cada vez que se ponga un nuevo video, every time a new video comes up, usted reciba la notificación si le da la campanita. You will receive the post notification when you ring the bell. Si le edifica, if it edifies lo que you, escucha, what you hear, le da así. You give it a thumbs up. Si no le gusta, and if you don't like it, le da así. You give it a thumbs down. Pero estamos seguros que, but we are sure. Porque es la palabra de Dios. Because it's the word of God. Amén. Damos la gloria al Señor. Y también los que escuchan por Radio Alfarero. And those listening to Radio Alfarero. Quiero aprovechar este momento y dar una pública gratitud. I want to take this brief moment to give a public gratitude. A la iglesia La Roca en Richmond, Virginia. To the church The Rock in Richmond, Virginia. A su pastora Sayuri. To the pastor Sayuris, por habernos recibido esta semana pasada, for having us over there this past week, en un evento tan lindo, in a beautiful event, fue edificante a nuestras vidas. It was very edifying to our lives. Ella se unió a la Asociación de Iglesias Cristianas del Alfarero. Now she's united in an association as well, como ministro licenciado, as a minister, y quedó allí como la pastora de esa congregación. And now she's the pastor of that congregation. Ante el prematuro e inesperado fallecimiento de su esposo. After the premature passing of her husband. Ella, su familia y la iglesia. Her family and the church. Han manejado la situación de una manera muy espiritual. Have managed this whole situation in a very spiritual way. Hemos visto la mano de Dios obrar. We have seen the especial hand of God working in that place. Y fue edificante. It was very edifying. En esta hermosa ya tarde, ya van a ser cerca al mediodía. Now in this beautiful almost afternoon. Quiero exponer. I want to expose. Algo que mientras leía, something that while I was reading, y revisaba y estudiaba, and I was studying and checking, sentí la urgencia, I felt the urgency, de parte del Señor de exponer, to ask the Lord to expose this. Y se encuentra en el Evangelio según Mateo, and it's in the book of Matthew, en el capítulo 16, in chapter 16. Mientras usted lo busca, se puede poner en pie, por favor. While you look for it, you can please be on your feet. En reverencia al Señor y in su reverence palabra. To God. Nunca perdamos esa buena costumbre. Let's not leave the custom. Y esa reverencia en el corazón. And that reverence in your heart. Vivimos en tiempos donde dicen que la reverencia no se tiene que expresar.
And we live in times where they say that reverence should not be shown. Que es algo abstracto. That is something abstract. Que se lleva en el corazón. That you have in your heart. Pero lo que se lleva en el corazón. But what you have in your heart. Hay que expresarlo. You need to express it. Porque si no, no es reverencia. Because if you don't, it's not reverence. La reverencia es para que se demuestre. Reverence is something that must be shown. Es una actitud. It's an attitude. Es una acción. It's an action. Y requiere nuestro movimiento. And it requires our movement. Y en el verso 13 al 19 vamos a leer. We're going to read from verse 13 through 19. Este párrafo. This paragraph. Del Evangelio según Mateo. Of the gospel in the book of Matthew. Y yo voy a leer un versículo y Emmanuel va a leer el otro. And I'm going to read one, and then my son will read the same one. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? When Jesus came onto the coast of Caesarea and Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? But he said unto them, but whom say ye that I am? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Padre, te suplico en el nombre de Jesús, Father, I beg you in the name of Jesus, que uses nuestras vidas, you can use our lives, como tú quieras, Dios. How you want to, Lord. Te suplicamos que we ask you that podamos exponer tu palabra, we can expose your word clearly, con claridad, with clarity. Glorifícate, and glorify yourself, aclara, and clear up. Ministra nuestro corazón, minister into our hearts, lo necesitamos, Señor, because we need it, Lord. Ayúdanos a ser un cuerpo de creyentes que te siga a ti y solo a ti. Help us be a group of people that follow you and only you. Señor, no ninguna corriente. Not just another current. Ninguna moda. Not another fashion. Sino solo a ti, Señor. But only you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Se puede sentar. You may be seated. Voy a ir con calma. And I'm going to go slowly. Usted sabe que cuando empiezo con calma, voy cogiendo velocidad. You guys know that when I start slowly, I start gaining speed as we go. ¿Cuál es la urgencia de hablar de esto? Now, what is the urgency to speak about this? Este pasaje, this passage, ese último verso 19 que me quiero enfatizar. The last verse, 19, which I want to emphasize. Es uno de los pasajes más usados. It's one of the passages that is mostly used. Y mal interpretado en estos días. And badly interpreted in these days. Entiendo que la urgencia, I understand the urgency, la cual el Señor puso en mi corazón, in which God put in my heart, para poderle hablarle a la iglesia, is to speak to the church, esta congregación, this congregation, de la cual Dios por su gracia nos llamó a pastorear. In which, by His grace, He called us to preach. Porque como todos sabemos, because we all know, no estamos
excluidos, we're not excluded, o inmunes, or immune, de escuchar cosas, to of hearing things. Predicadores, there's a lot of preachers. Estamos expuestos a tanta informática. We are exposed to so much information. Buena, some is good, y mala, and also bad. Y hoy día, and today, desde que la internet ha tomado su auge, since the internet is so broad now, la autopublicación de literatura es tan fácil. The auto publication of literature is so easy nowadays. Todo esto se ha proliferado, o sea, ha aumentado de una manera increíble. This is gaining so much that is incredible. De hecho, desproporcionada. It's actually in a bad proportion. Y esto ha aumentado un reto más al oficio pastoral. And this has come up as another challenge for preachers. Ahora el oficio pastoral tiene también otros retos que enfrenta. Now as a pastor, there's more challenges that pastors face. Y no es solo cuidar la oveja. And not only to keep the sheep. Y apacentarla. And nourish it. Dándole el pasto fresco. Giving them fresh food. Entendiendo lo que representa este lenguaje bíblico. ¿Verdad? Understanding what this biblical language significa means. La palabra. Means the word. El cuidado. On keeping el enseñarle them safe, la palabra. On teaching them. The word of God. La seriedad y el amor con the que se love tiene and que how serious you must be de predicar la palabra, on preaching sino the que word. También hay que protegerla. But also you need to protect it. Y el reto mayor ahora es and the biggest challenge is que hay que proteger la oveja de sí misma. That we need to protect the sheep from themselves. Años anteriores no era tanto así. In previous years it wasn't so much of this. Había una mente. There was a mindset hacia la dinámica of the dynamic de la iglesia of the church con el Señor with the Lord y con el pastor y lo, and with the pastor los funcionarios and those that function diferente in the church. En estos días. And it was different back then than what it is nowadays. La iglesia y el ser humano que compone esa iglesia. The church and the human beings that compose of the church. Ahora hay que protegerlo de sí mismo. Now we need to protect them from themselves. A una manera más minuciosa. In a more unique way. Y esto pues no es tarea fácil. And this is not an easy task. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. That's why we must be guided by the Holy Spirit. Y este pasaje 19, este verso 19. And this verse 19. Como le dije, ha sido uno de los más mal interpretados. As I told you, this is one of those passages that is interpreted in such a bad way. Y su mala interpretación, and the misinterpretation of it, obviamente, obviously, va a llevar a una errada aplicación. It's going to take us to apply it in a very bad way. Y una mala aplicación, and a bad application of producto this, de una mala interpretación, and a product of a misinterpretation, afecta. It affects. Y cuando la gente es expuesta a eso, and when the people are exposed to that, se confunden. They get confused. Or dan por sentado. They just give it for granted. Que lo que han escuchado, that whatever they heard, es lo correcto. Is the correct thing. Y lo usan. And they use it. De la manera incorrecta. But in an incorrect way. Entonces, eso produce consecuencias. So that produces consequences. Que como le dije, as I told you, hace la tarea pastoral. That's what the pastoral task más difícil. Makes it more difficult. Y con esa urgencia. And with that urgency. Quiero hablarle esto hoy. I want to speak this to you. Cuando el Señor me hablaba de esto, when the Lord was speaking this to me, yo sé que es un pasaje bien usado. I know it's a very well-known passage. Quizá usted ya se imagina por dónde va esto. Maybe you already know where I'm coming from. Pero lo importante, but the important thing is, es que Dios is that God no ha dejado has not de expresarnos let up an expression y de dirigirnos and guiding us a la urgencia to the urgency que hay that there is, de interpretar bien su palabra. That there is of interpreting his word correctly. En ese contexto. Is in that context. Es desde esa intención. Is from that intention that we want to say this. Que Dios nos va a comunicar hoy. In which God is going to communicate this with us.
Porque muchas personas creen. Because many people think. Basada a esa mala interpretación. Based on the misinterpretation of this passage. Que con estas palabras. That with these words. Que Jesús le dijo a Pedro. That Jesus told Peter. Son la base. Are the base. Y por ende la extensión hacia nosotros, los discípulos, los creyentes. From the extension from him, us, the disciples, the believers. Que podemos desatar. That we can untie. Bendiciones para nuestras vidas. Blessings for our lives. Y atar. And tie. Lo que no nos gusta. Whatever we don't like. O venga contra nosotros. Or comes against us. En ese uso. In that use. En ese mal uso. In that misuse. Es que es muy citado. That's why it's so cited. En oraciones, in prayers, en testimonio, testimonies, en mensajes, in messages, en conversaciones, in conversations, entre creyentes, between believers, y aún con inconversos, and even non-believers, de que yo desato bendición, that can I untie blessings, de que yo puedo desatar algo para ti, that I can untie something for o you, yo puedo atar algo que a mí no me conviene, or I can tie up something that does, I don't like, o que a ti no te gusta, or something that you don't like. Y usamos eso como base. And we use that as a base, as a foundation. No es raro oír. It's not rare on hearing. En muchas iglesias. In many churches. Como, por ejemplo. Like, for example. Desato bendición y prosperidad para ti. I untie blessings and prosperity for your life. Y oír ato todo espíritu. And then we hear, I tie all spirit that comes against you. Y atamos al diablo. And we tie up the devil. Y muchas veces. And many times. Se ha vuelto ahora una costumbre. It's now like a custom. Utilizar este tipo de expresión bíblica. To utilize this biblical expression. Desde su interpretación equivocada e incompleta. From the misinterpretation which is incomplete. Y atar espíritu. And to tie spirits. Y atar al diablo. And to tie up the devil. Sin terminar ese acto. Without finishing the act. O esa expresión. Or the expression. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora la gente ata y desata. Now people tie y up tú no oyes untie, el final. And you don't hear the en end el of final it, de la expresión. But at the end of the expression. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora esto se ha vuelto que yo ato y yo desato. Now it's become that I can do it by myself. Y esto ha tomado un auge. And this is like a. Has been taken out of proportion so big. Que ahora no solo se ata y se desata. That now we can untie and tie up. Ahora se utilizan otras palabras. Now there's other words being used. Que aparentemente tienen más fuerza en el vocabulario que usamos. That apparently they have more strength in the vocabulary that we use. Como decretar. Like decrete. Como declaro. Or declare. Como que traigo existencia. Or like I bring it up to existence. Como puedo controlar el destino. Or I can control my destiny. Que son la base. That's the base, the foundation. Y son la línea de expresión. And that's the lines of expression. Que ha producido esta mala. That has been produced by this interpretación. Misinterpretation of this verse. Yo sé que este mensaje hoy no es popular. I know that this message is not popular. Yo sé que este mensaje hoy. I know that this message. Se puede ver como anticuado. Can be seen as old fashioned. Viejo. Old. Fuera del tiempo. Just out of time. Y obviamente el que lo predica va a ser tomado de una manera. And obviously the ones who preach it just take it, you know, like it doesn't matter. Un piojo en medio de. It's like lice. Que hinca y pica. That it itches and is uncomfortable. Molesta. It bothers. Pero no me importa. But I don't care. A mí lo único que me importa. What matters to me. Es agradar al Señor. Is to please the Lord. Y ser recto con su palabra. And to be straightforward with his word.
¿Cómo podemos mirar la aplicación correcta a este pasaje? So how can we see the correct application? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de atar y desatar? What does the Bible refer to when it speaks about tying and untying? Cuando nosotros miramos el pasaje, when we see the passage, en el verso 18, in verse 18, Cristo, Christ, le dice a Pedro, tells Peter, tú eres Pedro, thou art Peter, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And upon this rock I will build my church. ¿Cuál es la roca? What's the rock? La revelación. The revelation. Que en el verso 17, that in verse 17, Pedro recibe del Padre. Peter receives from the Father. En el verso 16, and on verse 16, dice, it says, tú eres el Cristo, thou art the Christ, el Hijo del Dios viviente, the Son of the living thing. Y en el 17 le dijeron que eso no lo reveló carne ni sangre. And in 17 it says that it was not revealed by blood or flesh. Y en el 18 le dice, and in 18 it says, que esa declaración, that declaration, de él haber recibido esa revelación, from him receiving that revelation, del Padre, from the Father, esa declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, that declaration in which Christ is the Son of God, es la roca, is the rock. El fundamento. That's the foundation. Es lo sólido. That's the solid. Y dice que sobre esa declaración. And it says that over that declaration. Producto de revelación divina. Product of the holy declaration. Se edificará la iglesia. The church will be edified. La iglesia. The church. Los escogidos de Dios, the chosen ones of God, están sobre, are over, el fundamento de Cristo, the foundation of Christ, que Él es el Hijo de Dios, that He is the Son of God. Y cuando Cristo habla de edificar la iglesia, and when Christ is talking about edifying the church, está hablando de establecerla, He's talking about establishing, está hablando de manifestarla, He's talking about to manifest it, ahora de una manera pública, now in a public way, y en todo el alcance, in all the reach, a la cual ella fue llamada y capacitada para servir y adorar. The church was called and given the capacity to praise the Lord. Y dice, and it says, que para poder edificar la iglesia, that to be able to edify the church, con ella tiene que recibir la autoridad. The church must receive authority. Y la autoridad la vemos en lo que sigue diciendo Cristo. And the authority we see it on which Jesus continues las saying, puertas del Hades no prevalecerán contra ella. The gates of hell shall not prevail against it. Eso habla de seguridad. That speaks about security. Eso habla de garantía. And guarantee. Eso habla de autoridad. And authority. Eso habla de poder. And power. Eso habla de que nada puede detenerla. Saying that nothing can stop it. So este principio. So this principle. De tener las llaves del reino, to have the keys of the kingdom, de los cielos, of the heaven, y atar, and tie, y desatar, and untie, es un asunto de autoridad, is an issue of authority, conferida a la iglesia, that is for the church, no es, it's not, ese atar y desatar, to tie up and untie, para un autobeneficio caprichoso humano. That is something that can benefit yourself in a very personal way. Es para la autoridad de la iglesia. It's for the authority for the church. Y usted dirá, and you can say, pero es que yo soy la iglesia. But you can say, but I am the church. Amén. Amen to that. Pero aquí está hablando, but it's speaking of, a un discípulo, to a disciple, llamado a ser apóstol, called to be an apostle, que acaba de recibir, that he just received, una revelación divina directa, a revelation direct to him, y el que escribe el evangelio Mateo, and the one who writes the book of Matthew, que también fue apóstol, that also was an apostle, lo escribe por inspiración bajo el Espíritu Santo, he writes it under the inspiration of the Holy Spirit. Y aquí estamos hablando de que es a un hombre con autoridad apostólica. And it's also speaking to a man that has apostolic revelation authority. Thank you. Ellos, estos hombres, these men,
por ser llamado apóstol, by them being called an apostle, recibieron la revelación directa del Espíritu, received the direct revelation of the Spirit, para el desarrollo, so we can develop, y la doctrina, the doctrine, de la iglesia, of the church. Por eso no hay ninguna revelación nueva. That's why there's no new revelation. Y nadie puede ocupar el oficio apostólico. And nobody else can take the place to be an apostle. Pues se diría, because then you can say, que aún podría recibir una revelación que estos apóstoles no recibieron. That they can receive a new revelation that these apostles didn't receive back then. ¿Ve la urgencia de esto? You see the urgency of this. Esta autoridad la da Jesús. This authority only God, Jesus, can give it. Cuando Cristo habla, ¿por qué él usa el vocablo atar y desatar? And when he's saying why he used the vocabulary tie and untie. Era común hablar así en esos tiempos. Back then it was common to speak like this. Los rabinos usaban esa frase. The rabbis used these phrases. Lo usaban en asuntos judiciales o legales. They used these words in a very legal, judicial way. Por ejemplo, for example, los rabinos, the rabbis, tenían la autoridad, had the authority, dada por la sinagoga, given by the synagogue, y el Sanedrín, los concilios que ellos tenían, and the councils that they had. Él podía decidir aplicar la ley a una persona en particular bajo circunstancias particulares. They can decide a sentence for a person in a particular way. Los rabinos podían hacer juicio entre la gente. The rabbis could do judgments amongst the people. Y ellos usaban esta frase atar y desatar desde un aspecto legal. And they use this phrase tie and untie in a legal, a judicial way. Básicamente eso es lo que Cristo le está diciendo a los apóstoles. Basically, y a that's Pedro. What Jesus is telling Peter. Le está diciendo la autoridad. He's telling him the authority. Que ellos pueden pararse frente a una persona que confiesa ser cristiano. That they can stand before a person that they confess they can be a Christian. Y considerar la confesión de esa persona. And consider the confession of that y person. Y considerar el estilo de vida y conducta de vida de esa persona. And consider the lifestyle of that person. Y poder sobre esa persona ellos emitir and be able for, over that person, juicio to be able to they can judge that person. Te dirá, Cristo no dijo no juzgue para que no sea juzgado. But wait, didn't Jesus say don't judge to be judged? Recuerde que estamos predicando esto para aclarar muchas cosas. Remember, we are preaching this to clarify many things. Cristo dijo no juzgue para que no sea juzgado, se lo está diciendo a las masas en el Sermón del Monte. When Jesus says don't judge to be judged, he's speaking to the masses. Aquí él está hablando específicamente a su círculo de apóstoles. Here he is speaking to the small circle of apostles. Aquí Cristo por primera vez menciona la palabra iglesia. Here is the first time that Christ says the word la primera church, vez the first que en el Nuevo Testamento that in the New Testament, se utiliza la palabra iglesia, that the word church is utilized. Es en Mateo 16, 10, cuando se lo dijo, Mateo 16, it's found in the book of Matthew, chapter 16, 18. Verse 18. Es la primera vez it's the first time que surge that it comes en el Nuevo Testamento, in the New Testament, la palabra iglesia, the word church. El asunto de atar y desatar es un asunto para la iglesia. To untie and untie is an issue for the church. La iglesia tiene autoridad, the church has authority, de considerar, to consider, la vida, the life, de sus profesantes, of those who say they are. Doctor, pastor, you're speaking something dangerous. Cuidado. Be careful. Mateo. Matthew. 18. Verse 18. Antes de ir a Mateo 18, vaya a Juan 20. Before we go there, let's go to John chapter 20.
lo voy a llevar directo al del corazón de esto. I'm going to take you to the heart of this. Mire, esta misma autoridad. Look at the same authority. De la cual Cristo habló en Mateo 16. In which Christ spoke in Matthew 16. A sus discípulos. To his disciples. Mira hasta dónde la llega el Señor. Look to where he even takes en Juan, que es otro apóstol. To John, which is another apostle. Capítulo 20. Chapter 20. Verso 23. Verse 23. Ya aquí está Cristo resucitado. Christ is already resurrected. Ya quedan días para ser ascendido al cielo. It's only days left so he can be ascended. Y mira to lo heaven. Que él dice aquí. Look what he says. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. Y a quienes retengan los pecados, a estos les son retenidos. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Eso es a los apóstoles. He's speaking to the apostles. Le dijo, lo que tú atas en el cielo, says, whatever you tie in heaven, atado, lo que tú atas en la tierra es atado en el cielo. So whatever you tie up in the earth is tied up y lo in que heaven. Desates en la tierra es desatado en el cielo. And whatever you loosen up in earth will be loosened. Yo te doy la autoridad. I give you the authority. De ustedes representar. For you to represent. Los principios del cielo aquí en la tierra. The principles of heaven here in the church. Eso por eso le llama, te doy la llave del reino. That's what he's saying, I'm giving you the key of the el acceso. The access. El que tiene una llave. The one who has a key. Tiene acceso. Has access. Tiene confianza. Has trust. La llave abre en cerradura. The key opens. Y cierra cerradura. And closes. Cuando se habla de llave en la Biblia, when the Bible speaks about keys, se habla de acceso, speaking about access, de una autoridad delegada, of a delegated authority, donde se requiere tener confianza. Where there must be trust. La iglesia, the church, es a la que Dios le ha confiado, is the one that was trusted, el acceso, the access, de la voluntad del cielo, of the will of heaven. Para representarla y establecerla aquí en la tierra. To establish it here on earth. Y para eso and for that, se incluye is included considerar to consider la vida the life de los que profesan of those who say ser de la iglesia. To be of the church. Diferente. It's different. A desato para ti, ato para allá. I'm saying I untie for you and I tie this and untie that. Porque muchas veces eso que se le desata bendición. Because those who say that we untie blessings. No andan bien. They don't walk correctly. Este atar y desatar. This tying up and untying. No puede ser impulsado, motivado. Cannot be impulsed or motivated. Por el capricho humano. By the wants and needs of a human. Por lo que guste o no guste. From what they like or dislike. Por lo que acepto o no acepto. Where, of what I can accept or I don't accept. Esa no es la base. That's not the base, the foundation. Eso ha sido el producto resultante de. That is the result of something. Pero eso no es la base. But that's not the foundation. Dice aquí. It says here. A quienes perdonen pecado, estos les son perdonados. Whoever sins ye remit, they are remitted unto them. El perdón de los pecados. The forgiveness of de the cómo sins, tratar con gente. On how to treat with people. La iglesia. The church. Que tiene la guianza del Espíritu Santo. That has the guidance of the Holy Ghost. Va a tratar con los pecados de esa persona. Is going to treat with the sins of that person. De acuerdo a la voluntad del cielo. According to the will of the heaven. Qué mal uso de la autoridad estamos haciendo. That is a misuse of authority that we're doing. Por eso tú ves. That's what you see. Aún la iglesia siendo imperfecta. Even the church being imperfect. Y aún Dios tratando con el pecado de nosotros. And God treating the sins. Tomar decisiones imperfectas. On taking imperfect decisions. Que Dios trata con ese pecado con la iglesia. Because God treats with that sin with the church. De hecho. Actually. El juicio the judgment va a empezar por la casa. Will start
with the house, which is the church. Porque esto no estamos hablando de perfeccionismo ni remotamente. We're not talking about being perfect, not even close. Pero por eso usted ha sido testigo. But still you've been a witness. O participante. Or participant. De correctas. Of correct. Maneras. Ways. De Dios tratar. Of God treating. Con usted. With you. Conmigo. With me. Y con su hermano o hermana. And with your brother and sister. De diferentes formas. In different ways. Dentro de la iglesia. Inside the church. Algo que nos revoluciona la mente. Something that revolutionizes our mind. Que nos hace hacernos montones de preguntas. That makes us ask a bunch of questions. De por qué así y por qué allá no. And why this and why not that. Por qué conmigo así. Por qué con aquel no. And why with them is the another way. Porque el trato del pecado de Dios es el mismo. Lo aborrece, you don't like it. Lo castiga, he, lo corrige. He corrects it. Igual. The same. ¿Cómo se trata en la restauración y disciplina? How the restoration and discipline del pecador of the sinner varía. It varies. ¿Cómo? What do you mean? No puede ser. That cannot be, Pastor. A la iglesia to the church se le dio was given la autoridad the authority de representar to represent la voluntad divina the holy en will la tierra. In the earth. Es curioso. And it brings up curiosity. Que a los que a esta verdad le choca them, son bien rápidos en decir are very fast to say, somos embajadores we are ambassadors del reino de Dios of the kingdom of God. Bueno, un embajador well, an ambassador es uno que representa is one that represents su tierra the earth en otra tierra in another earth. Tiene que la voluntad de su nación the will of the nation representarla en otra nación needs to be represented in another nation. Eso es lo mismo que le molesta este principio. These are the same ones that this principle they don't like. Pero se autoproclaman. But they auto-proclaim themselves. Porque bíblicamente sí lo dice. Because biblically they que somos embajadores. That we are ambassadors. Y eso es lo que es un embajador. And that's what is an ambassador. Por ejemplo. For example. Para que entiendas esto mejor. So you can understand this better. No es que lo que nosotros digamos. It's not that well, whatever we say. Dios lo va a hacer en el cielo. God is going to do it in heaven. Es lo que ya se hizo en el cielo. It's what's already done. Nosotros in heaven. Lo representamos en la tierra. We represent it here on earth. El pasaje es que en la sintaxis del verso. The thing is that the sight in this passage. Dice. It says, lo que ata en la tierra. Whatever you tie on earth. Será atado. Will be tied up. Ese será para nosotros futuro. For us, that tying up is for in the future. Pero en el griego, but in Greek, es lo que tú atas en la tierra, is whatever you tie up here ya ha sido atado en el cielo. Has already been tied up in heaven. Es el asunto de la traducción y el lenguaje. That's the issue of the translation. Dice aquí en Juan 20, 23. In John 20, a quienes perdonen los pecados. Whosoever sins you remit. Dice, estos les son perdonados. They are remitted unto them. En el griego, ese estos in the Greek, es han sido perdonados. It says that they already have been forgiven. O sea, la iglesia va a expresar el perdón divino. So the church is going to express the holy forgiveness a la persona aquí en la tierra. To the people here on earth. No es que porque la iglesia arbitraria e independientemente de Dios haga, Dios lo va a hacer. Not because we say that us independently we say God is going to do it. Nosotros lo que estamos aquí es representando lo que en el cielo ya se hizo. We are here representing what has already happened in heaven.
Por eso este atar y desatar, that's why this tying and untying, no controla destino, does not control destiny, no cambia destino, does not change destiny, no trae existencia nada, does not bring to existence anything, que en el cielo, that in heaven, ya no se haya perfectamente establecido, has not been perfectly established. Yo sé que esto es como un piojo en la cabeza. I know this is like lice in your head. It itches and it bothers. Es como una piedrita en el zapato. It's like a stone in your shoe. So uncomfortable. I know. No. Precisamente. Precisely. Por cuánto esto ha infectado. On how much this has infected. La fe de hermanos. The faith of people. Es urgente hablar. It's urgent to speak this. Mire, le voy a decir más. I'm going to even tell you even more. Por haber hecho silencio tanto tiempo en cuanto a esto. For me being silent to this topic. Los que promueven esto torcido. People that promote this twisted. Han causado tanto daño. Has caused so much harm. Por el silencio. Because of silence. El que calla otorga. Pero como no queremos ser vistos como controversiales. But since we don't want to be seen like controversial people. Y se ofenda a la gente. Or people to get offended. Callamos. We just stay quiet. Por otro lado. In another way. Satanás. Satan. Ha ganado ventaja. Has gained ground. Y ha puesto a sus ministros y falsos profetas and false prophets a proclamar esta falsa enseñanza. To proclaim this false teaching. Y ahora tenemos iglesias and now we have churches de Dios of God con gente with people infectada con esta plaga. That is infected by this plague. Y predicadores de alto perfil and preachers of a high profile. Como ellos lo dicen, since they say it, se ve mucha gente. And there's a lot of people there. Contra, tienen que estar bien. Oh man, the church is great. Están mal. But they're wrong. En ese punto. In this point. Yo no los conozco personalmente. I don't know them personally. Yo no estoy hablando mal de ellos I'm como persona. I'm not speaking badly of them. Estoy hablando de la enseñanza. But I'm talking about the teaching. Que es pública. That is public. Y la Biblia nos da la autoridad. And the Bible gives us the authority. De examinarla. To examine it. Estamos haciendo nada malo. We're not doing nothing wrong. No andamos de espía con nadie. We're not spying on people. Eso es público. This is public. De la misma manera que nos examinan a nosotros. In the same way that other people examine us. Hay que examinar a los otros. We gotta examine other people too. ¿Usted cree que a nosotros no nos examinan? Or you don't think other people don't examine us? A mí a ti hay gente que nos conoce en la calle y tú no sabes que te conocen. There's people in the streets that you don't know that know you. ¿Eh? Que te ven por ahí. That they see you around. Que nos oyen por aquí. And they listen to us. ¿Sabes cuánta gente ve esto? You know how many people see this? Cada vez que usted tiene una oportunidad de pararse aquí frente. So every time you have an opportunity to stand here. Usted lo están viendo en partes del mundo que usted ni se imagina. There's places around the world that you don't even imagine that are watching you. Aquí hay una gran exposición. There's a great exposure here. Ve la urgencia. You see the urgency. ¿Cómo entender esto correctamente? So how do we understand this correctly? Ah, le iba a decir. Oh, I was going to tell you. Para que lo entendiera antes de moverme a otro punto. Before I go to the next point. Supongamos que usted es americano. Let's suppose that you're an American. O de otra nacionalidad. Or another nationality. ¿Qué sé yo? I don't know. Aquí tantas nacionalidades. France. Francés. Sí. Para que nadie diga, ah, me hablaron de mí. No, so nobody gets. Francés. Aquí nadie es francés. Nobody ¿verdad? Here is French, right? Ni chino. Chino. Or Chinese. Pongamos que usted es chino. Let's suppose you're Chinese. Aquí yo creo que no hay nadie chino. I don't think nobody here is Chinese. ¿Eh? Y usted. And you. Viene a Estados Unidos. Come to the U.S. Te sale de China.
you exit China, llega a Estados Unidos, you get to the United States, y se le pierde su pasaporte, and you lose your passport, chino, and you're Chinese, y usted es ciudadano chino, and you are a Chinese citizen, y usted va a la embajada china, and then you go to the embassy, Chinese embassy, en suelo americano, porque usted está en Estados Unidos, in U.S. soil. Y allá la embajada china, and there the Chinese ambassador empieza a buscar quién es usted, starts to find out who you are, y certifican, and it's certified, que usted es legalmente chino, that you legally are Chinese. La embajada, the embassy, no te hizo chino, didn't make you Chinese, ya tú eras chino, you were already Chinese. Certifica, certified, por un error tuyo, by your error, que eres chino, that you are Chinese. Eso es la iglesia. That's what the church is. La iglesia no te hace ciudadano. The church does not make you a citizen. La iglesia certifica, the church, que eres ciudadano del cielo. Certifies that you are a citizen of heaven. ¿Y cuáles son las credenciales? And what are the credentials? Vida en Cristo. Life in Christ. Nuevo nacimiento. A new reborn. Llenura del Espíritu. Filled with the Spirit. Testimonio cristiano. Christian testimony. Arrepentimiento. Repentance. Vida santificándose. Life sanctified. Si eso no está, if that lacks, tú dices que eres chino. You say you're Chinese. Pero puede ser que seas coreano. But you could be Korean. Te parece chino. They look alike, pero no eres chino. But you're Chinese. O japonés. Or Japanese. Usted tiene que ir a otra embajada. You need to go to another porque embassy chino usted no es. Because you're not Chinese. Alabado sea Dios. Glorify. Ah, parece chino, pero you no es chino. You look Chinese, but you're not. Ahora me entendió. Now you understand. Ya se rieron, ya dijeron, okay, okay. You started laughing. Okay, okay. We get it. Okay, okay, pastor, ya. Okay. Ya. You good? Sigamos al otro punto. Let's keep going. ¿Cómo comprendemos esto mejor? How we, you know, can understand this better? Estas instrucciones, these instructions, que leímos en Mateo 16, that we read in Matthew 16, le dije que se le dieron estrictamente a los 12, I told you that they were strictly given to the 12, a cómo lidiar con el pecado de la iglesia, on how to deal with the sins of church. Y lo vemos en Juan 20-23, lo vimos. And we saw it on John 20-23. Lo mismo, el mismo pasaje que acabamos de estudiar. The same passage that we just todo eso viene por autoridad. All that comes through authority. Mira cómo es que look how se habla para el trato del pecado entre la iglesia, speaking of the treatment, entre los cristianos, among the Christians, the church, entre los hermanos, the brothers, no está hablando aquí de tratar con los apóstoles. He's not speaking here on treating with the apostles. Mateo 18. Matthew chapter 18. En Mateo 18. Matthew chapter 18. Fíjate que en el 16 le habló a los discípulos. See, in chapter 16 he spoke to the disciples. Y ahora en el 18, now in 18, le habla de cómo se trata estos asuntos a nivel general dentro de la iglesia. He's speaking to them how to treat with these topics in a more general way to the church. Usted debe tomar este mensaje de hoy. You must take this message out today. Y darle share. And give it a share. Si usted es de los que dice, if you're one of those that say, uy no, porque me identifican con ese mensaje. No, I don't want to because I'm will be identified with this message. Pues mire ver con qué mensaje usted se está identificando, ¿sabe? Well, you must look on what message you are identifying yourself. Y le tengo que hacer esa pregunta como su pastor. And I need to ask you that question as your pastor. Porque hay urgencia. Because there's urgency. Aquí, ¿sabe? Nosotros estamos tan en enfocando. We are enfocado. So focused. En desarrollar on developing una etiqueta, a brand, a brand que escogemos, somos selectivos. We're so selective. ¿Con qué mensaje nos identificamos? What message do I identify myself? Porque tenemos en mente, we have in mind, un público específico. A specific group of people. ¿Por qué? Why? Porque hemos visto, because we've seen, que específico grupo de personas, the specific group of people, o círculos, or circles, aceptan, accept, lo que estamos promoviendo, what we are nosotros, from us.
Y entonces perseguimos. So we follow. El oído. The hearing. De ciertas audiencias. Of certain audiences. Porque entendemos que ahí podemos ser promovidos. Because we understand that we can be, you know, conocidos. Or known. Aceptados. Accepted. Y eso lo vemos igual. And we see that the same. A desarrollo. On development. Crecimiento. Growth. Y efectividad ministerial. And effectiveness in a ministerial way. No lo es. But it's not. Es un gran error. It's a big error. Pues esa no es la base de la iglesia. Because that's not the foundation of the church. La base de la iglesia es Cristo, el Hijo del Dios viviente. The foundation of the church is Christ. Ah, no, pero es que es en el nombre de Cristo, ese es el problema, es en el nombre de Jesús. But you can say it's in the name of Jesus that's the problem. No es buscando la gloria de él. Not looking for glory. La gloria de él. Because it's his glory. Yo busco la mía en el nombre de él. I look for mine in his name. Yo no busco la de él. I don't look to cuando yo busco glory, la de él. Since I look for his glory, yo soy su siervo. I'm his servant. Se acabó. And that's it. Period. Cuando yo busco la mía. When I look for my own glory. En su nombre. In his name. Yo busco la mía. I'm looking for mine. Pero estamos tan enfocados hoy día. But we're so focused. En seleccionamos. And we are so selective. A veces un mensaje como este, that a message like this one, lo rayamos de la lista. We just scratch it off from the list. Porque es que no me invitan los because, que hablan ato y desato. Because they don't invite me. Y por lo general son los más gente que tienen. And that's the one that most people have. El cheque tiene mucho cero. The checks have a lot of zeros. Su nombre. To his car. Creemos verdaderamente que podemos burlar a Dios. Do you really think we can fool God? De verdad. Honestly. Creemos que nosotros podemos convencer a Dios en Do nuestra oración. Do you think that we can convince God in our prayers? A que lo vea como nosotros lo vemos. So he can see it how we see it. De verdad. Honestly. Vamos a estar tan empeñados en esa pérdida de energía y de tiempo. We're gonna be so focus on that loss of time and waste of energy. ¿Usted entiende la urgencia de esto? Do you understand the urgency of this? Esto nunca debió haber sido urgente. This should have never been urgent. Esto no lo era. This wasn't this urgent. Mire, seamos sinceros. Let's be sincere. De los que están aquí. Those who are here. Y oyen por la. And hearing through the media. La computadora. Estos llevan más de 20 años sirviendo al Señor. How many have more than 20 years serving God? Están involucrados en el asunto de la iglesia. Those have been, you know, in the church. Más 20 años. 20 años. 10. 10. Más 10. Más de 20. More than 20. Si usted mira atrás. If you look back. Esto era un problema hace 20 años atrás, 30 años atrás. Were these problems back then? Significa que esto es nuevo. Meaning that this is new. ¿De dónde salió? Where did it come from? Ah, pues de la Biblia, pastor. But from the Bible, pastor. Torcida. But it's twisted. La torcedura es nueva, es reciente. This twist is new. Esto no era problema antes. This was not a problem back then. Esto se respetaba. This was respected. Tú no veías gente en público. You didn't see people in public. Ato y desato así I como ahora. I tie up and untie like we see it now. Había reverencia a esto. There was reverence to this. No era desconocimiento. It wasn't the knowledge. 20 años atrás. 20 years ago. Usted era analfabeta. Did you know how to read and write? Usted era una persona educada. You weren't educated. No era que usted no tenía educación. Isn't that you didn't have education? Como lo quieren pintar. How they want to paint. Ah, eso era cuando no había escuela. Oh, that was when there was no school. 20 años atrás, usted era una persona educada. 20 years ago, I'm pretty sure you were educated. Usted no era analfabeta. Usted no aprendió a leer los últimos 5 años en su vida. You didn't start learning how to read and write the last 5 years ago.
No me diga que era por falta de escuela. Don't tell me that's because you didn't go to school. Muchos de ustedes eran profesionales ya 20 años atrás. 20 years ago, most of you were professionals. Nuevo. This is new. Lo nuevo atrae. What's new, it attracts people. Todo mundo quiere la moda. People want to be in the fashion. Y habla espirituales. And even spiritual fashions. Mira cómo se trata el asunto de este dentro de la iglesia en el ámbito general. Look how you treat with this issue. Mateo 18, usted está ahí. Matthew 18. Vamos a empezar mirando el verso 15. Let's look at verse 15. Si tu hermano peca, oye, ahora no le está hablando a los discípulos de autoridad apostólica. Now he's not speaking to the disciples of apostolic authority. Hablando en general. He's speaking in general. Cristo. Christ. El Hijo del Dios viviente. The Son of the Living God. Si tu hermano peca. Moreover, if that brother shall trespass against thee. Ve y repréndelo a solas. Go and tell him his fault between thee. Aquí no le están diciendo. He's not saying. Al que tú le retengas los pecados, whoever that committed a sin, le será retenido. Will be forgiven. De Juan 20:23. Of John 20:23. Y es el mismo Cristo. And it's the same Christ. El mismo ser humano. The same human being. Y la misma condición. And the same condition. Pecado. Sin. Ah, ¿lo ve? You see? Si tu hermano peca, so if more, if that brother shall trespass again, ve y repréndelo a solas. Go and tell him his fault. Eso es lo general. This is general talk. Esto no es. This is not. Tu hermano peca. Your brother sins. Contra ti. Against you. Y viene tú. And then you come. O yo. Or me. Porque pecó contra mí. Because he sins against me. Te ato. I tie you up. Hijo del diablo. Son of the devil. Decreto sobre tu vida maldición. I decree over your life damnation. Así está eso. ¿Usted ve la urgencia de esto? Do you see the urgency of this? Declaro para mí cielos abiertos y para ti declaro cielos cerrados. Señor, reprenda al diablo esa pamplina. They say, I declare for me open heavens and for you closed heavens. No, esto subió de piojo a pulga ahora. Es como una pulga. This is not lice anymore. This is more like a tick. Ahora chupa sangre. Now it's just sucking your blood over. Dice que si tu hermano peca, say that if your brother sins, no es para que tú le ates. It's not that you tie him up. Para que le reprendas a sola. It's so you can speak to him alone. Qué mucho miedo hay ahora de hablar con el hermano. That was, we're so scared to speak to our brethren alone. Hay algo, no, yo no quiero hablar a sola, lo vemos mal. We see it wrong. Incómodo. Uncomfortable. Ah, eso es confrontativo. Oh, that's confrontation. Claro, se hace más fácil. Of course, it's easier. Desde la distancia. From the distance. Yo lo ato. I tie him up from the distance. Y evito. And I avoid. El principio bíblico que se me manda hacer. The biblical principle that is telling me what to do. Uso el ato y el desato. I take this tie up para desobedecer. To be misobedient. Porque es más fácil yo de lejos. Because it's easy for me from mira, a distance. Yo lo ato. I tie that person up. Las puertas del infierno no prevalecerán. The gates of hell should not prevail against me. Si tu hermano peca, if your brother sins, repréndelo a sola. Speak to reprender him alone, es decirle la verdad. To rebuke him is to tell him the truth. Va a haber una conversación. There's gonna be a conversation. A solas. But alone. Mira. Look. Tú hiciste esto. You did this. Esto me causó esto. This caused me this. Estamos aquí. And now we're here. En el orden de la palabra de Dios. In the order of the word of God. No es. It's not. Aquí en el altar. Here in the altar. Yo ato. I tie up. Al pastor para que me deje quieto. I tie up the pastor so he can leave me alone. No, no, ven donde mí. No, no, come to me.
Yo soy su hermano. I'm your brother. Yo desato. I untie. Al hermanito fulano. To brother blank. Señor. Lord. Pasan los meses. Months pass by. No veo nada. I don't see anything, Lord. El pastor sigue siendo el mismo. The pastor is still the same. Por más que lo ato. Even though I tie him up. Pasan dos años. 2 years pass by. Señor, dame dirección si me voy de esta iglesia. Este pastor es el mismo. Lord, give me guidance if I leave this church. If this pastor is still going to be the same. Era tan sencillo. It's so simple. Ven y habla conmigo a solas. Come and speak to me alone. Déjate estar atando y desatando. Stop así. Tying up and untying. Señor, y si yo lo ato. Lord, if I tie him y tú dijiste. And you said. Tú dijiste. You said. Que lo que yo ato en el, that whatever I tie up. ¿Por qué no pasa? Why doesn't it happen? Si fuese así siempre. If it was always like that. Porque no está la voluntad del cielo. Because the will of heaven is missing. Porque la voluntad del cielo ya se dijo. Because the will of heaven is already done. Ve y repréndelo a solas. Go and speak to him alone. Si te escucha. Fíjate que hay una condición. And this is a condition. Que escuche. If he shall hear thee. Y ahí donde se mete, es que no me va a escuchar. That's where we get to this. Oh, he's not going to listen. Es que me va a rechazar. He's going to reject me. Es que me va a menospreciar. He's not going to like it. Es que eso es perder el tiempo. That's to ¿ves? Lose my time, you see. Mira que muchas excusas ponemos. So many excuses that we bring up. Y sí. And yes. Va a haber una condición. There's going to be a condition. Si escucha. If he shall hear. Oh. Oh. Pero entonces el escuchar o no escuchar. Oh, but hearing or not hearing. Determina el resultado. Determines the result. No. No. Si te escucha. If he hears you. Has ganado a tu hermano. Thou has gained thy brother. Si uno no aprende a ganarse al hermano. If you don't learn how to gain your brother. ¿Cómo te ganas un alma? How do you gain a soul? Si no te puede ganar a uno que habla tu mismo idioma. If you can't gain somebody that speaks que the same tiene el language, espíritu. That has a spirit. Que canta lo mismo que tú cantas. That sings the same thing that you sing. Que oye lo mismo que tú oyes. And hears the same that que adora you hear, el mismo Dios que tú adoras. And worship the same God that you do. ¿Cómo te ganas un impío? How do you gain somebody that is not saved? Que habla otro idioma que no entiende tu idioma. That speaks another language he doesn't understand. Pero si no te escucha. But if he will not hear thee. Entiende, esto es Cristo hablando, ¿okay? Remember, this is Christ speaking. Ya, el que te escucha o no te escucha no determina el resultado. So if that person hears you or does not hear you, does not determine the result. Si no te escucha. But if he will not hear thee. Lleva contigo a uno o a dos más. Then take with thee one or two more. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. That in the mouth of two or three witnesses every word may be established. No te escucho. They didn't hear you. Siguen el pecado. They still sinning. Siguen lo mismo. They still in the same. Tú eres de la iglesia. You are from the church. Tú puedes considerar. You can consider. La vida de otro. The life of another. Como otro considera tu vida. Like another can consider your life. No, nos sujetamos a cada uno de nosotros para testimonio. We sustain one another as a testimony. Por eso lo que le pasa a uno le duele a todo. That's what happens to somebody. Y la victoria de uno todos la celebramos. And the victory of one is the victory of everyone. Eso es sencillo. This is simple. O sea, esto es fundamento. This is foundation. Esto es fundamento. Esto no es nada profundo. This is esto es el fundamento. Profound. This is foundation. Entonces, lleva dos o más contigo. So take two or more with you. Y háblale. And speak. Y dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. And if he shall neglect to hear them,
tell it unto the church. Ya está entrando entonces, porque como tiene una autoridad now, see that since there's sobre an authority, la roca que Cristo es el Hijo del Dios viviente se edificó la iglesia. Over the rock that Jesus gave, ve, aquí está hablando de manera colectiva, corporativa. In a collective way. Dilo a la iglesia. Tell the church. Lo que pasa es que hoy día, but what happens is that nowadays, sin hablar a sola, without speaking alone with another person, sin dos o tres testigos, or two or three witnesses, lo decimos en la iglesia. We tell the whole church. Mira, hermano, listen, brother, yo le tengo que decir algo. I need to tell you something. Que yo le quería decir. That I wanted to tell you. Pero el Espíritu Santo me temo. But the Holy Spirit me ha movido. Has moved me. A decirle esto. To tell you this. Lo dicen hasta indirecta ahora. Now they even say it indirectly. Or in other words, being around the bush. Pero eso yo lo até. But I tie that up. Para que no tenga ocasión. So it doesn't have part. Lo ataste y lo acabas de decir. You tied it up, but you just. Sin hablar a sola. Without speaking. ¿Dónde alone, están los testigos? Where are the witnesses? Y ya lo quieres venir a decir. And now you want to just say it in public. ¿Qué tú buscas? What are you seeking for? Ese no es el orden ni la disciplina de la iglesia. That's not the order and the discipline of the church. No, yo creo que esto subió ya de pulga y garrapata a una abeja. Esto ya pica y deja. This is not a tick no more. This is more like a bee sting. Yo lo que estoy leyendo el pasaje. I'm just reading the passage. No se pueden brincar los pasos. You cannot skip steps. Y usar como excusa tal y desatar y. And use tie and untie as an excuse. Pastor, le voy a confesar algo. Pastor, I'm gonna confess something to you. A mí me da miedo, de verdad. I'm scared. A mí también. Me too. Es de humano. It's a human thing. Pero ahí donde entra el poder del Espíritu Santo. But that's where the power of the Holy Spirit comes in. Y lleva mi corazón a la obediencia. Takes my heart to obedience. Y llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. And I take all thoughts captive to the obedience of Jesus Christ. Todos nos da un nivel de miedo. No es una experiencia placentera. It's not a pleasurable. No es que andamos buscando hacerlo. It's not that we're looking to do so. Por eso la condición es si peca. That's what the condition is if he sins. ¿Eh? Hermano, estamos tan acostumbrados a oír lo opuesto. We are so used to hearing the opposite. Que ahora cuando oímos la verdad, that now when we hear the truth, la encontramos y la sentimos extraña. We feel it and we see it strange. Ve la urgencia de esto. You see the urgency of this. El Señor me lo puso en el corazón. God put this in my heart. Yo mismo pensé. Even myself, I thought. Cuando miraba esto. When I was looking at this. Señor, si esto, Lord, this, I don't know. Lo van a seguir haciendo. They're going to keep doing it. ¿Verdad? Honestly. Estoy en el altar de Dios, lo tengo que decir. In the altar of God, I'm telling you. Yo dije esto. ¿Será tu mensaje para domingo? This is a message for a Sunday. No es el mensaje para hoy. It's a message of today. Y hay urgencia y se ve. And there's urgency and we can see it. La discernimos en el Espíritu. We can discern it in the Spirit. Dios no se equivoca. God does not mistake. Hoy queremos venir a decirle a la iglesia. I want to tell the church. Las cosas de la gente. The things of people. Brincando los procesos de Dios. Skipping steps of God. ¿Dónde está el sentarnos a solas a hablar? Where is the step of sitting down? ¿Dónde están los testigos? Where are the witnesses? Antes de llegar a la iglesia. Before we get to the church. Por eso yo no me presto para eso. That's why I don't really. Porque cuando quieren buscar a uno como un atajo. Because they want to look
for me as a shortcut. Mm-mm. Yo lo voy a dirigir a la escritura. I'm gonna guide by the Los pastores estamos para proveer guianza. Pastors are here to provide guidance. Y la guianza va a ser a Cristo y su palabra. And God is gonna be Christ and His word. Yo lo voy a llevar a la palabra. I'm gonna take you to the word. Ah, pero a mí no me gusta. Oh, but I don't like it. Well, pero no es mi palabra. It's not my word. Yo no la escribí. I didn't write it. Esto está en la constitución de la iglesia. This is in the constitution of the church. ¿Qué cómo se trata con ese pecador? That you can treat that sinner. Para perdonarlo y restaurarlo. To restore him and forgive him. Esa es la autoridad que Dios le hablaba a los apóstoles. That's the authority that Jesus was speaking to the apostles. Y todavía hay gobierno en la iglesia and the government in para the church tratar eso. To treat with Pero a nivel general, but in a general way, es esto. Is this. Yo no veo aquí. I don't see here. En mi Biblia. In my Bible. Que esto lo resuelva. That this is resolved. A tal y desatal. By tying and untying. Si se rehúsa a escuchar la iglesia, sigue diciendo el texto ahí. Text keeps saying, dice, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, que es un pagano, o un recaudador de impuestos, un publicano. And he shall neglect to hear them, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Y ahora viene. And now comes. Lo otro. The next thing. En verdad les digo. Verily I say unto you. Y vuelve y le repite lo que le dijo en el capítulo 16. And repeats what he said in verse 16. Aquí está hablando ahora de la autoridad que se le había dado a la iglesia cuando se lo dijo a Pedro. Speaking to the authority with, to the church which he was speaking to Peter. Lo que ustedes aten en la tierra. Whatsoever ye shall bind on earth. Será atado en el cielo. Shall be bound in heaven. Y lo que desaten en la tierra. And whatsoever ye shall loose. Será desatado en el cielo. Shall be loosed in heaven. El proceso, the process, esto para la iglesia en general, for the church in general, fundada in a foundation, en el principio in the principle de la autoridad, of the authority. Eso no tiene que ver nada. This has nothing to do con lo que se usa ahora esa frase a tal y desatal. On which this phrase has been used for now today. Si se usara de la manera correcta, if it was used in the correct way, hubiera más gente restaurada, there would be more people restored, hubiera menos divisiones en las iglesias, there would be less divisions in churches, hubiera menos gente herida, there would be less people harmed, hubiera más unidad, there would be more unity. ¿Qué más unidad? Que si alguien me ofende, what more unity if somebody harms en amor, me in love, para mantener el vínculo de la paz, to maintain the peace. Yo voy y le hablo a sola. I go and speak to them alone. Por eso mi este tema de la unidad. That's why this topic of unity, yo lo tomo con cuidado. I take it, you know, I'm careful. No es que uno sea un rebelde. I'm not saying I'm a rebel. Es que cuando tú miras la unidad en la Biblia, but if, when you look at unity es in tan the Bible, clara. It's so clear. Está basada en amor. It's based in love. Está basada en yo tolerar a mi hermano. It's based on me tolerating my y entender en qué estado de madurez está. And understanding on the state of maturity that that person can be. Y cuando fallamos, porque nos fallamos de parte y parte, and when we fail one another, tenemos que hablarlo a solas. We need to speak alone. Eso es lo que va a mantener la paz y la unidad. That's what's going to keep the peace and love. No es un sermón. Not a sermon. No es unirnos a beber café y galletas. It's not to get together just to drink coffee and cookies. Hay ofensas que se llevan. There are offenses that happen. Y resentimiento y hasta raíces de amargura. And resentments and roots of bitterness. Por no hablar a sola con la persona que no la causó. For not speaking alone with the person you need to speak to. Hay gente amargada. There's people that are bitter. Como ahora todo es psicología. Since now everything is psychology. Es trauma. Is a trauma. Cuando lo que es, but when the really es amargura, is bitterness.
¿Cómo se cura? How do you heal it? Hablando. Speaking. Pero evadimos. But we harm somebody. Y ayunamos evadiendo. And now we fast, but evading the person. Todo lo que se demanda son unos buenos siete días de ayuno. What this is looking for is just, you know, only seven y good voy, days of y yo fasting. Lo voy a atar y tú verás. And I'm going to tie that person up and you'll see. Cuando en Isaías 58 dice, when Isaiah 58 says, no ayunes como hoy para que vuestra oración sea oída en el cielo. Don't fast today like for prayers to be heard in heaven. Porque ayunan because they fast para esconderte de tu hermano. To hide away from your brother. Es tan claro el texto. And the text is so clear. Ayuna para esconderte de tu hermano. Fast for your brother. Para herir con el puño inicuamente. To harm with your fist. Usas el ayuno como una arma para que otro, para vengarte. You use fasting for vengeance against another one. ¿Le llamaréis a eso ayuno agradable a Jehová? Pregunta. Will you call that true fasting for God? No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios. It's not more the fasting that I chose. Desatar ligaduras de impiedad. To take untie things of impiety. En mí. In myself. Porque esa es la carne mía. Because it's my flesh. Desatar ligaduras de impiedad. To take away impiety from myself. ¿Ah? Que rompáis todo yugo. To break away all yoke. A veces relaciones tóxicas. Even toxic enfermiza, that are sickening, incluyendo las que nos rascan el oído y nos suben el ego, even those that scratch our ears and brings up our ego, enyugan, it brings it up as a yoke, enyugan, porque empieza a gustar eso, they start to like it, y para eso se ayuna, and that's why you fast. Dice la Biblia, the Bible says, not me. Conducta. Conducts. Que es una ligadura. That is a stronghold. Se rompa. They can be broken. No, pero yo voy a ayunar del teléfono. No, but I'm gonna fast from my cell phone. Significa que yo no voy a mirar el teléfono. It means that I'm not gonna look at my cell phone. En dos días. In 2 days. Uno me dijo hace poco. Somebody told me not too long ago. Llevo 20 días de ayuno. I'm 20 days of fasting. Wow. Whoa. ¿Cómo te va? How's it going? Bien. Good. ¿Qué has hecho? So what have you done? No, me comprometí a no ver Facebook por 20 días. Llevo 20 días que no voy a Facebook. Estoy ayunando. I'm going to commit myself that I'm not going to look at Facebook for 20 days. Así hasta esto. That's how this esto is. Es urgente. This is urgent. Ayunando de Facebook. Fasting from Facebook. La última vez que yo miré la definición de ayuno. Last time I looked at the definition of fasting. Es no comer. It's not eating. Con un motivo. With a motive. Piadoso. A piety. Yo no sé si la cambiaron. I don't know if they changed it. Búscala en Google, a ver. Google. Look, Google it. Google. Ayuno, Google. Ayuno, Google. Búscalo en la Biblia. Look it in the Bible, though. No hay nadie que te lo va a definir mejor que la Biblia, no es Google. There's nothing more that's going to find it more clearly than the Bible, not Google. Dios nos ayude. May God help us. A procurar con diligencia. To procure with diligence. Presentarnos a Dios. Present ourselves to God. Como obrero aprobado. As an approved worker. Que usa. That uses. Bien. Well. La palabra. The word. De verdad. Of truth. Que Dios nos ayude. May God help us. En la diligencia. Diligence. Padre, te rogamos. Father, we beg you. Que ayude nuestra vida. Use and help our lives.
Tú nos has dado autoridad. You have given us authority. Pero es para obedecerte. But it's to obey you. Y es para representar tu voluntad en la And tierra. And it's to represent your authority here on earth. No cambiarla. Not to change it. No imponer la nuestra. Not to impose it. No ir en contra de tu principio. Not to go against what you say. Es acorde a tu principio. It's to what you say and accordingly. Ayúdanos, Señor. Help us. Porque nuestro corazón nos engaña. Because our heart can fool us. Nos traiciona. And it can make us do something. Betray us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te ruego que tu Espíritu Santo. We ask you, Holy Ghost. Implante esta palabra en el corazón. Can implant this word in our hearts. Y nos lleves y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Take us and guide us to all truth and all guidance. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La iglesia dice. And the church says. Amén. Amén.